orden. Vamos, mami. Una probadita. ¿Con Leida sí comiste? Marisol. Marisol, abuelito está listo para llevarte a la escuela ahora mismo. Date prisa. ¿Quieres papa frita con su orden? Toma, papi. Marisol necesitaba dinero para algo de la escuela. No me acuerdo para qué. ¿Quieres más? Hoy se ve mucho mejor. Ah, y Marisol va a necesitar dinero para el almuerzo. No le gustó la comida que le hiciste. Está bien. Puedes comprarle el almuerzo, pero por favor, no le compres nada cuando salga, ¿mm? Sí. ¿Quieres papá fritas con su orden? ¡Marisol! Yo te causaba tantos problemas cuando eras chiquita. Estoy tarde, mami. Adiosito. Tratará de regresar temprano, ¿sí? Adiosito. ¿Quieres papá fritas con su orden? Quería verme, señor. Maritza Cruz, asistente del fiscal de distrito, primer año. ¿Está en mi oficina? Quería hablar con usted desde ayer. Estuve en corte todo el día. No dudo que estuviera muy ocupado. Señorita Cruz, lo que tengo aquí es una denuncia presentada por uno de sus colegas. Este bueno para nada de primer año dice que usted está interfiriendo en el manejo de su caso. Y desafortunadamente es el hijo de un amigo mío. Mira, la madre del sospechoso estaba llorando. Yo solamente intentaba ayudar y... Nada me disgusta más que cuando un novato utiliza sus conexiones para involucrarme en algo. Yo nunca tendría por qué estar involucrado. Y usted menos. Hay 12 niveles administrativos entre nosotros, 12. Pero usted solo tendría que verla cuando sellé su documentación de trabajo y cuando me la vuelvan a presentar en la fiesta de Navidad. No quiero tener que encerrarla en la biblioteca y no creo que usted quiera eso tampoco. Usted es una mujer muy joven y con una carrera prometedora. ¿Usted se está riendo de mí? No, señor. Estoy faltando el respeto, señor. Él estaba lidiando con un caso de alta prioridad. ¿Acaso le tengo que definir qué es eso? Sé lo que es un caso de alta prioridad. Que tenga un buen día, Cruz. El que estaba en juicio era sospechoso, no su madre. Y aunque ella no sea uno de sus amigos, se merece un poco de respeto, creo yo. Lo siento, señor. Lo que dijo estuvo fuera de lugar. Le pido disculpas. Maritza Cruz va a bajar a verte en la tarde. Asegúrate de darle suficiente trabajo para completar en la biblioteca. No, está bien, ella se ofreció de voluntaria. ¿Algo más? No, señor. ¿Quieres papá frita con su orden? Lo siento. Por favor. Es más, coge el que sí tiene café. Es muchísimo más divertida cuando estás enfurecida. ¿Y qué fue lo que hiciste? Dicen que eres persona no grata con lo que arriba. Solamente tomaron un interés personal en mí. ¿Es importante? Pues claro que importa. Trabajé aquí por 3 años antes de que él supiera mi nombre. Y me gusta que sea así. No hagas enemigos, Maritza. Yo nunca le faltaría el respeto, Jeremy. Es mi jefe. Yo no soy una maleducada. Está bien. Simplemente cumplirás con tu consejo. Un par de días en la maldita biblioteca y esperemos a que se olvide de todo esto. Y luego buscaremos la manera. Que quedes bien con él. No me interesa quedar bien con él. ¿Quieres papá frita con su orden? Maritza, sé que tu mamá está muy enferma, pero tienes que aprender a lidiar con tu coraje. No destruyas tu carrera. No insultes al macho en poder. Él siempre va a ganar. Si necesitas desquitarte con alguien, puedes hacerlo conmigo. Gracias. ¿Cómo sigue tu madre? Igual. Se pasa en la cama todo el día mezclando memorias y fantasías hasta que ni yo sé cuál es cuál. Jeremy, me dice cosas que espera que yo recuerde y está tan segura de lo que dice que incluso yo empiezo a cuestionar si a lo mejor se me han olvidado partes completas de mi vida. ¿Qué partes? Pues, las partes buenas que tan solo ella recuerda. ¿Quieres papá frita con tu orden? ¿Por qué no me vienes a visitar? Yo estuve aquí esta mañana, mami, ¿te di el desayuno? Leida me dio desayuno. Vamos a cambiarte, mami. ¿A ponerte algo lindo para la comida? ¿Quieres papas fritas con su orden? A peinarte.
Me acuerdo de aquella vez que te peinaste con mi cepillo de sacar pelusa. ¿Te acuerdas, mami? Claro que me acuerdo. ¿Qué te quieres poner hoy? Quiero que Leila me vista. Leila no está aquí, mami. Ve a buscarla. Yo te espero. Pero Leila es la divertida. Yo quiero que ella me vista y me peine. Yo te quiero, Maritza, pero me deprimes. A mí no estoy de humor para Leila hoy, por favor. Ve a buscarla. Yo te espero. Estoy tan cansado. Tú también. Con tanto reposo en cama y estoy tan cansada. Ok, nena. Hay que ponerte ready para esta noche. Mira que los marineros ya llegaron al puerto y mi hijita están llamando a gritos. No es cierto. Dale, puta desgraciada. Hay que ponerte algo con mucho escote. Algo que diga gritos. ¡Bienvenido a puerto! Tú vete sola. Yo no puedo con todos esos hombres, Luz. Me tienes que ayudar. ¿Y tú crees que todavía me van a desear? Ay, si todos te desean. Vayas a donde vayas, siempre eres el centro de atención. Ay, perdón. A lo mejor conocemos a un almirante. Nos invitará a su barco y dará una fiesta. Ay, a mí me encantaría poder decir que bailé sobre el agua. Ay, ¿tienes muchos novios? ¿Quieres descansar? No, estoy bien. Los hombres se fijan en ti. De tal palo, tal astilla. Tienes frente a ti a un tremendo bombón. Los hombres se tiran a mis pies, mami. Bueno, los que tienen mala puntería lo hacen. Los que no, psh, le dan directo al blanco. Los hombres se mueren por nosotras, mami. Es nuestra maldición. Tan jóvenes, tan bellas. ¿Sabes qué? A Maritza no le gustan los hombres. Podría tener a cualquiera. Digo, es bonita. No como tú y yo, es claro, pero inteligente. Sí, esa muchacha es muy lista. Habla con ella. Siempre que se lo menciono, se enoja tanto conmigo, ¿sabes? Está echando a perder nuestro historial. Ahora vengo. ¿Quieres papá frita con su orden? ¿Pero no me vas a peinar? Pongo unos cuantos rizos en la frente. Sí, déjame ver qué hago para la comida. Tú practica mientras tanto cómo recostarte en los postes de luz o algo por el estilo. La bendición. ¡Hey! ¡Dios me la bendiga! ¿Dónde está Marisol? Está en su cuarto. Le compré pizza. ¿Quieres papa frita con su orden? Me iba a preparar algo de comer. Ya no tienes que hacerlo. ¿Cómo está tu madre? Ay, estoy tomando un descanso de mami. No, pero ¿le puedo dar algo de comer? No, pa. Estaba con el chistecito de Leila. Solo quiere Leila hoy. Eres una buena hija. Digo, yo sé que ya no se nota. Pero Luz era la muchacha más bonita en toda Isabela. Tan tímida. Se pasaba caminando por la plaza del pueblo con sus tres hermanas, todas vestidas de blanco, como si fueran ángeles. A mí me consideraban un hombre muy serio, respetable, honorable. No, pero Maritza, no tengo hambre. Tenía 47 años, acostumbrado a vivir solo, y entonces esta muchacha... Estoy haciendo esto solo para... Oye, pero ¿me vas a dejar contar mi historia? Esta muchacha entra a mi vida, este ángel mandado por el mismísimo Dios para aliviar mi soledad, y ahora Dios se la quiere llevar. ¿Por qué Dios nos pone en esta tierra para sufrir? Mira, estoy preparando la comida. ¿Por qué no vienes conmigo a la cocina y me cuentas historias de cuando era un jovencito en Puerto Rico? Dale. Ya terminaste con tu madre. Ella puede esperar un poquito, al menos por hoy. ¿Me puedes ayudar a cocinar? Los hombres no cocinan. Ok, pues puedes verme cocinar y hablar conmigo, papi. ¡Leila! ¿Quieres papá frita con su orden? ¡Leila! ¡No me vas a peinar! Agradecemelo después. Agarra tus cosas que nos vamos de aquí. Espérate un momento, ¿de qué estás hablando? Vamos a una comparecencia. Necesito a alguien que hable español y no puede encontrar un traductor. Santiago está en su cubículo. Pobre de mí, creo que no lo vi. Así que de nuevo, todos los traductores habían salido, por lo que te tuve que traer. No voy a mentir, Jeremy. Está bien, mentiré por ambos. Me acaban de traer una muchacha que trabajaba en un restaurante de comida rápida y me dejó todas las hamburguesas. ¿Qué? Trabajaba en el cuchillo.
de una semana. No hablaba con nadie. No sabemos cómo lo hizo, pero logró envenenar las hamburguesas. Estamos esperando más información sobre el veneno. Ya han reportado 12 personas muertas desde ayer. Los periódicos se la van a comer viva. Creo que esto es una sonrisita de Dios por. Esto va a ser un caso muy importante para el señor, por lo que debería estar en un humor muy bueno. ¿Cuántos años tiene? 20. 28. La viejita vecina de ella se persignó un montón de veces diciendo que era una bruja. Oh, Dios. ¿Usted vive en el Bronx, señorita Cruz? ¿Alguna vez la ha visto? No, señor. No resistió la pena. Simplemente alzó las manos y dijo... ¿Ya era la hora? ¿Cómo fue que la policía se enteró? La madre de una niña que murió llamó a la policía. ¿Una niña? 8 años. Pregúntale si quiere hablar contigo en español. ¿Quieres hablar conmigo en español? Soy Maritza Cruz. Dame tu mano. Dame tu mano. Paul Leslie, fiscal del distrito del Bronx. Jeremy Kirkwood, asistente del fiscal del distrito. ¿Por qué tú? No eres como yo. No eres nada como yo. ¿Cómo es posible que por más temprano que yo llegue, tú siempre me ganas? Vamos, es el único tiempo que tengo para prepararme. Hay silencio. Dímelo a mí. Tengo 3 hijos. Mi hija tiene 6 años y ya logro ignorar mi presencia. Anoche, mientras me acostaba a dormir, mientras le estaba dando las buenas noches, se volvió hacia la pared. Pero hubiese volteado el colchón con toda la morbosita encima. ¿A qué lloraste? Bueno, se quiere ir a vivir con su papá. ¿Qué hace afuera tu profesor público? ¿Afuera? ¿No quiere entrar? Sigamos un acuerdo. ¿No puedo hablar contigo mejor que esté presente? Está bien, yo confío en ti. Sí, pero mi jefe no estaría muy contento con esta situación. Es un pendejo. Tu jefe es un pendejo. Fátima, que esta cosa no te puede acabar diciendo que sí. Fátima. Jeremy. ¿Y siempre estás pensando aquí? Ya te acostumbrarás. Se convierte en un pollo. Está bien, me gusta. Silencio lo que me molesta. El ruido al menos significa que hay gente cerca. Está muy tranquilo. Piensa demasiado. Oye, ¿me puedes conseguir un televisor? Ahí no en la sala pública. Sí, pero siempre están viendo novelas. Y se ponen a pelear si lo ponen en inglés o en español. Lo siento, no hay nada que pueda hacer. No debe. ¿Vas a hablar conmigo? No. Yo hablo con Maritza. Pensé que no te caía bien. Maritza o nadie. Vamos a dejar algunas cosas claras de Alejandra. ¿Está bien? Soy un tipo simpático y me gustaría que hiciéramos las cosas por la puerta. Pero si hay que hacerlo de otra manera, eso también funciona. No estás en ninguna posición para dictar las reglas. Las reglas las pongo yo y punto. Y si tienes algún problema con eso, pues hablaré con tu defensor. No lo vas a hacer. ¿Sabes por qué? Porque yo soy la que te va a conseguir a ti un ascenso y el pendejo de tu jefe un montón de publicidad gratis. Algo que a él le gusta mucho, Jeremy. Está todo en tus manos. Pero la única persona que voy a hablar es con Mari. ¿Quieres ver un truco? ¿A que sí? Dale, vamos. Dame tu mano. Me hace quedar muy bien con mi jefe. Si te tengo a ti diciéndome qué hacer. Cualquier cosa que le quieras decir a él, lo puedes decir a mí. Si no terminas con la mujer que estás viendo ahora mismo, la vas a preñar. Y tu esposa le sospecha algo, pero se está haciendo la que no sabe nada. Esa otra mujer te va a joder la vida si se lo permite. Yo pensé que tu dichosa grabadora debía estar prendida para eso. No le importa más nadie a ti. Ah, y se llama Wanda. Lo que va a hacer cuando se dice Maritza. Y así, sola. Vamos a decir cosas, pero Marisol. Marisol, ven a recoger tus juguetes. No pienso seguir limpiando tus desastres. Si tú lo haces, tú lo limpias. Marisol. Un pequeño préstamo para ti. Pensé que te gustaría tener tu propio televisor por 4.
¿Sabes? Hay muchos privilegios que puedes conseguir aquí con la cooperación adecuada. Tú eres una mujer muy linda, Fatima. Si es que se pronuncia tu nombre. Le diste un buen susto al pobre de Jeremy, ¿ya? Siempre es lo demasiado la regla. Yo soy un poco más flexible. Especialmente si se trata de la persona indicada. Tú, por ejemplo. Habla directamente conmigo y yo seré de lo más comprensivo. ¿Qué dices? Entonces supongo que tampoco te interesa ver a la señorita Cruz. Habla directamente conmigo. Trata solo conmigo. Yo te transmitiré ver a la señorita. ¿Qué dices? ¿Se trató? No. ¡Completamente loca! ¡Maritza! ¡Ay, by the way! Cuando tengas 57 años ya vas a estar completamente calvo. Vaya despidiéndose de la luz del día, señorita García. Cuéntame, Paulito. ¿Qué tú haces aquí en el consultorio? Hay un carro esperándote fuera para llevarte a la sección del baño. Es una pena que alguien tan talentoso como tú siga aquí. Eso es casi un pecado. Pero yo te voy a sacar del prom, ¿por? Te voy a asegurar de que en 6 días los que están por encima de ti se tengan que comer tu mierda cada mañana, tarde y noche. Me parece que te estás confundiendo a ti misma con alguien de importancia. Llamaste a tu jefe, Morris, hace 2 días. Lo que hasta hoy es que al fin se dignan contestarte la llamada. ¿Tú no crees que eso es una falta de respeto? ¿Te tiene miedo? Yo voy a hacer todo lo posible para mantenerte abajo. Pero él no me tiene a mí. Tú me tienes a mí. Y créeme cuando te lo digo que solamente se me consigue una vez en la vida todo. Así que, ¿qué vas a hacer? ¿Usarme o tirarme? Reunirme con Maritza a solas. Espero que disfrute de su vida aquí, señorita. Incansable fiscal del Bronx, lucha por la justicia. Ese va a ser tu primer titular. 6 días de ellos, todo, el próximo va a tener tu nombre. ¿Te gusta? Sí, ya pensé que te iba a gustar. Lo que conseguí fue exactamente lo que escuché en la grabación. Simplemente opino que esto va a ser un caso muy importante, por lo que deberíamos de llegar a corte con la mayor cantidad de información posible. Y si hablar con Maritza va a lograr que la boca se suelte la lengua, pues perfecto. Adelante. ¿Por qué cree que quiere verla a usted? No sé, señor. De acuerdo, señorita Cruz. Vaya y reúnase mañana con ella por primera vez. Y Maritza, esto califica como alta prioridad. ¿Seguro que no tienes problema con ella? Claro. Me agarró la mano y sabía todo de mí. Era como si me conociera. Como si estuviera pasando información sobre mí. Lo sabía todo. Nada de lo que había hecho en su vida me molestó tanto como cuando quedó embarazada. Bien. Maritza, ¿qué más va a hacer? Se enamora del primer tipo que la mira con ternura. Por el amor de Dios, ¿dónde tiene la cabeza esa muchacha? A lo mejor estaba, no sé, enamorada, Luz. ¿Qué enamorada ni qué nada? Tú y yo nos podemos enamorar 1000 veces por noche, ¿verdad, Leila? Sí, mismo es, Luz. Si cada vez que un tipo me dice cosas lindas se te va a ir a la cabeza, mejor olvídate de eso. Yo quería que ella viviera la vida, que tuviera novios. Y no que se despertara un día con un bebé gritando, trepado en la cadera, sin haber probado nada de la vida. Ay, Leila, tú y yo sí que sabemos. Nunca dejes que un hombre se apodere de ti. Y en el momento que te dice que te ama, suéltalo. Tú sí que sabes, Luz. ¿Sabes qué? A mí me gustaría poder hablar así con tu hermana, pero no me deja. Se le tira la cara. Después se le frunce y me está juzgando. Ella, que no ha vivido nada, me está juzgando a mí.
Ay, Leila, tú y yo nos vamos a ir. ¿Ah, sí? ¿A dónde? A cualquier lugar menos aquí. ¿Sabes qué? No pienso regresar más nunca al Bronx. Ni siquiera de visita. Ah, pero no nos vamos a llevar a Maritza. Ella no tiene la menor idea de cómo gozar. Yo haría las cosas de otra manera. Ven acá, ¿sabes lo más que me enoja de Maritza? ¿No? Que se conformó con lo que le tocó. El primer hombre, el primer trabajo. Ningún sentido de aventura, igualita que el padre. Yo me maté para proveer un lugar más seguro para mi pequeña familia. Trabajé, trabajé y trabajé. Ahora yo quiero ser una mujer mala. Tú vas a ser mi cómplice, ¿verdad, Leila? Cuidado, Nueva York, que ahí vamos. ¿Qué, Nueva York? El mundo entero debe tener cuidado. Esas otras mujeres me tendrán que alcanzar cuando con mis tacones de 5 pulgadas le esté metiendo duro a la pista de baile. Rumba, mambo, cha, cha, cha. Tengo la nuca empapada de sudor. Alzo mi pelo con las manos y todos los hombres me miran mientras la melena vuelve a caer por mi cuello desnudo y brillante. A que ninguno puede evitar desearme. Vaya, mi pequeña virgen vestida de blanco. Señorita García. La señorita Cruz. ¿Señorita Cruz? No voy con el señor Cruz. ¿Qué le voy a ir? Ah, fiscal del Bronx promete venganza. Ahora lo voy. Sí, sí que es un hombre en ese, pero hay que anunciar las cosas, lo importante es cómo sea. ¿Dónde va a ser el libro? El primer titular estaba bien, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con los titulares. Ay, por favor, yo no soy estúpido. Yo fui a tipo como tú en el software y créeme que mi gustaría sería tan buena persona. Al principio no se está expresando bien. Mi gramática no sea perfecta, pero no me trata como estúpida. Esa sonrisita con descendiente te la puedo quitar con todo lo que tengo. Pero estamos en el tren ahora. Lo único que eres aquí ahora es una muchachita que se le va a leer. Ah, ¿lo quieres decir speak? No, yo no quiero decir speak. Yo no uso esa palabra. Hosti, mamá, sé que eres un liberal. Te dejaré un reporte completo de su oficina en la mañana, señora. La mañana está muy buena. ¿Prefiere que lo digas Fátima o señorita García? Dame la mano. Tengo una lista de preguntas que me gustaría hacerle. Dame la mano. Por favor, ¿me puede decir su nombre completo empezando por el apellido? García Fátima. Por favor, apaga la grabadora esa. Es el único favor que te voy a pedir. En esta espera que sea... Tu jefe espera un titular por día. Eso es todo. Por mí puedes ir a las preguntas que vienen. Yo no tengo nada que esconder. Y yo nos conocemos desde antes. Dame la mano. Mira, esto podría ir mucho más rápido si podemos mantener algún tipo de orden. ¿Sabes cómo se siente una espina? ¿Sabes lo bien que se siente cuando al fin pones las pizzas justo ahí y sacas las pillas? El dolor te lo quitaron. La herida sí ahí, pero te quedaron el dolor. Pues, yo tengo estas pillas. Dame la mano. Una vez nada más, ¿cómo voy a confiar en ti si tú no confías en mí? ¿Qué pasa si no puedo ver dentro de tu vida? Yo solamente quiero cogerte la mano.
O sea, imagínate que tengo 3 meses y ya me le quedo mirando la cara a la gente. La mamá, era la mamá, mi mamá, la familia de mami, que era la brujería. Cuando llegué a los 13 años, me di cuenta que estaba como entrenándome para ser la esposa de Satanás. Al carajo con esa mierda de mi casa. Fui en la calle, ¿qué más iba a hacer? Me junté con las muchachas de la familia. Una mujer necesita que la represente en la calle, o sea que es verdad. Pero yo nunca te hubiese escogido a ti, a cualquiera, pero a ti. Tú eres muy, muy difícil de adivinar. De ahora solo tú me puedes sacar de estas crías del corazón. Solo tú me puedes dar a limpio. Que si tienes algo que decirme, regresaré mañana. Si no, solamente estás haciendo que pierda mi tiempo. Y el tuyo. Voy a hacer esto sola, Marisa. Maldita sea el día que me fui de la isla, me hubiese quedado. Uno viene buscando una vida mejor y se da cuenta que está dejando lo mejor atrás. ¿Por qué no regresaste, papi? Por orgullo. No quería que la familia de tu madre pensara que yo era un fracasado. Se supone que en Nueva York hasta las calles eran de oro. Un lugar perfecto para mi niña. Era solo una niña. Todavía jugaba con muñecas. ¿Cómo sabías que era la mujer indicada? No lo sé. Digo, habías tenido 3 novias antes, ¿no? ¿Por qué no te casaste con ninguna de ellas? En Isabela, las muchachas solamente podían salir 2 domingos. El resto de la semana iban a la escuela, ayudaban a su madre, pero los domingos, por las tardes, los padres las llevaban a la plaza del pueblo. Los viejos se sentaban mientras las muchachas caminaban por ahí, por la plaza del pueblo, supuestamente hablando, pero realmente lo que estaban haciendo era coqueteando como locas. ¿Con quién? Con los muchachos que todavía estaban bien vestidos después de ir a la iglesia. Había 2 grupos caminando por la plaza del pueblo mientras los padres las vigilaban. Estos eran los tiempos cuando se respetaba a los viejos, ¿sabes? Ellos las vigilaban y si uno de los muchachos miraba a una de sus hijas, enseguida era tiempo de volver a casa. Madre estaba con sus 3 hermanas. Era la bebé de la familia. 12 años. Y sus hermanas jugaban con sus ojos, jugaban con su pelo. La coquetería femenina, algo divino. Pero Luz no usaba maquillaje. Y su traje parecía usado de una de sus hermanas mayores. Pero en cuanto yo la vi, no había ninguna otra muchacha más por la plaza del pueblo. Era una niña. Y yo era un señor de 47 años. No le hice caso por un año entero. Simplemente la seguía con mis ojos. A los 13 años ella me dijo, buen día. Pensaba que el corazón se me iba a salir del pecho. Fue desde ese momento que me permití caminar con ella por la plaza del pueblo. Ese fue el momento más feliz en toda mi vida. Ay, cómo me pesa el corazón. Papi. Cuando ella se vaya, yo me voy a matar. No digas eso, papá. Dios no me puede castigar más. Se está llevando lo que más yo amo en esta vida. ¿Sabes? Cuando ella está durmiendo y el dolor se va de su cara. Veo a la niña de quien me enamoré, Maritza. Cuando ella se vaya, a donde sea que ella se vaya, yo me voy con ella. Le prometí a sus padres que la protegería de cualquier daño. Yo me voy con ella. Maritza. Señorita García, ¿hoy sí está lista para hoy? Estaba lista para 10 de ayer. Quedaste tu grabadora, la puse yo de la puerta.
¿verdad? No tienes antecedentes penales, ¿es lo correcto? ¿Cómo te dice tu amigo? Harry. Demasiado gringo. Estoy segura que te has hecho pasar por blanquita unas cuantas veces, ¿verdad? Y la ganadora para el premio de Speak, haciéndose pasar por gringo. Pero que nada más tienes el control como gringo y todo. Me quedo igual que mal. Es que yo pensaba que lo que tú querías hablar era lo que hiciste. De cómo mataste a 12 personas inocentes. 28. ¿Qué? Fátima se deshace de 28 que querían morir. Se va a ser el próximo titular, ahora todo lo que tenés que hacer es alto. ¿Cómo tú encontraste 28 personas que querían morir? ¿No estás jodiendo? Estamos en New York. Ahora, la mano. Y dulce Mary. De nuevo, ¿cómo tú sabías que esas personas querían morir? Cuando le cojo la mano a alguien, pobre su vida, su futuro, su pasado, su todo. Ahora dame la jodida mano ya. Vete para el carajo. Ok, mira. Cuando te des puesta a pasar un ratito de la mano de la posada, entonces puedes volver. Ay, señorita gran abogada. ¿Te puedes explicar a tu jefe cómo fue que perdiste el titular de hoy? No te vas a ir, ¿verdad, Maritza? Por favor, Maritza. Maritza, Maritza. Papá, por favor, ay no. Ya no me queda nada. Ay, Dios mío. Dios mío, por favor, llévatelo. Maritza. Maritza. No tienes derecho a hacerlo. Maritza. Por favor. Maritza. Ya. Mi historia por Fátima García, según contaba Maritza. Yo pertenecía a la Cherry. Éramos la versión femenina de los chicos. Hasta que un día nos metimos en esta pelea. Y le hemos dado esta clase, vera. No hay manera que siga montándole más mierda después de eso. ¿Y tú? ¿Tú nunca te metías en pelea o siempre fuiste una niñita buena? No. Nunca he sido una amenaza para la sociedad. No. Yo siempre traía una navaja en la boca. La buena para los peleas, me enseñé yo solita. No tenía miedo de tocar. Cuéntate una vez que créeme que no lo toque hacer. Se puede tener conversaciones enteras con esa en la boca. Nadie se daba cuenta. ¿Eso te asusta, Maritza? No. Pues entonces no hay problema si me pongo la mano en la boca. No voy a llamar al guardia o alguna comemillería como esta. ¿Tú crees que tu jefe me deja hacer esto? Una. Siéntate si no quieres que uses tu contrato. Te estás haciendo daño. Pues aprieta y aprieta y la sangre no fluye. Ahora viene el reto. Yo siento esto con mi ex poco. Allá. Aprieta y aprieta. Hasta que una vez tú no puedes más. O se desmaye. Suelta esa cosa. Abre tu mano. Pues dame la mano. Pon la navaja en la mesa ahora mismo. Ahora hold your hand and siempre me mato, Maritza. Rápido, ¿cuál era el tiro más guapo? What the fuck? Equivocadísima, John, di John. John? Si lo dejas entrar, me corto las venas, Maritza. Por favor, espere afuera. Dame la mano. Dame la mano, solamente hazte las ideas que te doy. Dame la mano. No te voy a cortar, te lo juro por Dios que no te voy a cortar. Tú eres la que va a sacar estas ideas. Es la envoltura de mi chicle, nena, ¿dónde carajo iba a sacar yo una navaja aquí? No sé, mi información está manejando. Te puedes cubrir. Te puedes coger la mano, Marita, yo te conozco.
sé. Y algunas veces tienes que actuar como ella para mami. ¿Por qué? Oye, si estoy equivocada, solamente dímelo. ¿Sabes que eres súper buena bloqueándome? A mejor realmente, porque nadie es un misterio para Fátima. Después de que le cojo las manos. Pero tú estás como interceptando mi psiqui. No te lo viste tan bueno. Entonces, cada vez que un cliente ordenaba, tú le tomabas la mano y te imaginabas sus clientes. Transición, mi amor, transición. Dependiendo de lo que veías, le dabas una hamburguesa. En verdad, envenenado especial de Fátima, no una hamburguesa. ¿Qué se te ocurrió que podría estar equivocada? ¿Me equivoqué ahora? ¿Quién te dio derecho a sentirte de Dios? No. Yo no me siento. A Dios le gusta esta pendejada de la ruleta rusa. Puedes estar ahí parada, haciendo nada, y viene Dios y ¡ta! Te pasa por encima. Yo estaba haciendo un servicio público. ¿Por qué no me preguntas de qué lo salvé? ¿Ah? ¿Por qué no me preguntas eso? Pero si a cada uno por nombre, con un nombre de tus papeles. ¿Por qué no me preguntas por Virginia López? 8 años y por los últimos 2, el juguetito sexual de su papá. No tienes una puta idea de lo que fue cogerle la mano a Sara y ver esa vida. O Eugene Pax, se había acabado de enterar que tenía sida. Se iba a tirar por las vías del tren. O solía trampar. Vivía en la calle. No iba a durar ni un solo invierno más. Estoy hablando de gente que se quería morir. Nadie los cuidaba, Maritza. Tú decidiste hacerlo. Uno menos que sufre. Yo les cogía la mano y podía sentir las lágrimas dentro de su cuerpo. Nena, chiquitas con cara de mujeres viejas, ¿por qué carajo tienen que sufrir tanto? Que si tú no tuvieras un futuro, Maritza, si esto fuera lo mejor que pudieras lograr, para siempre. De todas formas, no tenías derecho. Bueno, muy tarde. Lo puedo matar, pero no lo puedo revivir. Lástima, si hubieras estado equivocada. Nunca me Nosotros no lo sabemos, ¿sabes? ¿Cómo rayos no sabes? Tú estás ahí con tu uniforme de poliéster y tu sombrerito cómico y decidiendo quién vive o muere. No hay remordimiento alguno, no hay culpa. Ellos me lo agradecerían si pudieran. Pues imagínate, no pueden hacerlo. Incluso si estaban sufriendo, quizás querían seguir vivos. ¿No querían? Nosotros no sabemos muchas veces. Mi infierno personal, es que sí, lo sé. Todo lo sabes, ¿sabes? ¿Cuál es tu nivel de educación? Ok, yo no entiendo qué carajo tiene. Es una pregunta muy simple. Yo sé que es una pregunta muy simple. Yo solo quisiera saber qué te cualifica para decidir quién vive o muere. No seas una persona que ni siquiera llegó a grado elemental y quien está tomando estas decisiones. O tomaste un curso por correspondencia. ¿Quién? No sé. Tal vez la misma persona que te convenció a ti de que tú eres mejor que yo. Como tú acostumbrado a andar con palizas. La pandilla cerca de mi casa se llamaba Las Sentinelas. Yo podía contar con que se burlarían de mí todos los días. Si una de ellas dejaba caer un lápiz, me decía, ¡recógelo! Y yo lo hacía con una sonrisa. La sonrisa de la sumisión. ¿Por qué tenías que ser mejor que nosotras? ¡Ta, ta, ta! ¿Quién te dijo que hablaras? ¡Ta, ta, ta! Lo aguanté todo. Nunca exploté. Yo pienso en esas muchachas, las hembras, ¿dónde están ahora? Muertas. Madres que dependen de asistencia social, sin ningún futuro. Fátima, alguna de ellas la vi el otro día en el tren. Me quedé mirándola. Yo no iba a bajar la mirada hasta que ella decidiera. ¿Adivina qué? Quiero decir que no lo hubieras podido hacer.
los mocosos que no pueden controlar corriendo por todo el tren. Me gustó este. Da. Tienes razón. Lo siento, Marisa. Yo debía haber sido más como tú. Claro. Aquí tienes mi tarjeta. A ver si me encuentro. Discúlpame. Pronto. Discúlpame. Joder. ¡Mi matrimonio, señorita Cruz! ¡Oye! Marisol, ¿se fue? Sí, pa, pero ahora me va a extrañar. Va a aprender a apreciarme. Como una hija no va a apreciar a su propia madre. Entonces te debiste de haber casado con su madre. Voy a salir. El matrimonio es algo hermoso. Yo me sentí honrado cuando a mí me entregaron a tu madre. Yo fui el primer hombre en su vida. Y si su muerte me da algún consuelo, es que garantiza que seré el único hombre en su vida. Si ella hubiese querido otra cosa, ¿mami fue la primera mujer en tu vida? Por supuesto que no. Papi, ¿cómo te hubieses sentido si lo hubiera sido? Me hubiese sentido honrado. Antes de conocer a tu madre, me pasé la vida entera buscándola. Yo también. Yo también te odio a ti. Sufro tu presencia.
el otro lado de la mano. Es raro que tú eres así. Tú me odias, ¿verdad? Desapareceme. Bésame como si me pudieras desaparecer. ¿No? ¿Qué fue eso? No te puedo escuchar. Así era como tú le dirías a los beneficiados por tu mano curativa. La que gana se lo lleva todo. Ya lo tienen todo. La mano de su excelencia. Sí, duple. ¿Qué dice? ¿Me puede pensar a mí? ¿Puede pensar a todas esas chicas rudas del Bronx? Cuéntame, ¿se tuvo el problema natural? Otro patético intento de asimilación. Cuéntame, ¿te gustaba ponerte un sombrerito de papel en tu trabajo? ¿Cómo? Te lo ponías con ese pelo tan raro. Lo tienes que analizar mucho. Oh, pero la lámina sabe jugar, ¿eh? Y Marisol, ¿qué es? La nena que tuviste. ¿Cómo es que ustedes los casi blancos le dicen? Fuera de matrimonio. No puede ser la mente. ¿Cuántos abortos has tenido, Fátima? Llegué temprano, irse tarde, esa eres tú. Llegaste a la cima, Maritza, todavía viviendo con tus papás, esperando que se mueran. Espera, espera, espera. Si tan solo esperas, vas a ser una buena hija. Oh, mírela, está sudando. Oh, perdón, respirando. Por alimentos, asistencia social. ¿Te parece conocido? Un trabajo en un restaurante de comida rápida era lo mejor que podían esperar, ¿verdad? Te pidieron un diploma de secundaria que no tienes. ¿Tú crees que eres parte de ellos? ¡Ja! Déjame decirte, chula, que lo que eres es cuota. Más nada, cuota. Y la Wilfred Beauty Academy estaba fuera de tu alcance intelectual. A diferencia de ti, que llegaste a la cima del medio. Cuando me encuentro a gente como yo. ¿Como quién? Todos los días lo escucho decir, ella es como nosotros. Tienes que tener un libreto diferente al mío. Y no para ayudar. Los viejos vienen a donde mí, te pida que tenga compasión por sus hijos criminales. Sí, tú te avergüenza. Mi padre tenía dos empleos, sí. Los pantalones de poliéster, la joyería barata, su idea de vestirse bien. Yo fui a escuela católica. Donde trataste de formar un club para niñas puertorriqueñas. Pues mi padre quería que me juntara con la gente correcta. Y solamente pudiste juntar dos miembros, no hacen un club. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Me dejaste ganar? ¿Y yo haría eso? ¿Tú quieres ser parte de mí, Marisa? ¿Quieres ser parte de mi pandilla? ¿Qué? ¿No estás harta de siempre tratar de ser algo mejor de lo que eres? ¿No preferirías simplemente existir? ¿Cómo dices? ¿Vete? Yo no soy como tú, Fátima. Yo no puedo matar personas.
Somos completamente diferentes. Leila María. Lo siento. Leila María. ¡Leila no existe! ¡Pero te da tu mamá si no existe! ¡Ah! También te da un cogedo a mí. Todo.
todo lo que tú te avergüenzas. No estamos hablando de cualquier mierdita, Jeremy Quinn. Tienes mucho que avergonzarte, ¿verdad? Suéltame la mano. Entonces, que has tratado de esconder toda tu vida. Te hace sentir desnudo, Jeremy. Te voy a buscar el teléfono. Cuando tu mamá te encontró masturbándote, o es peor. Ha hecho cosas mucho peores, mucho peor. Es como si estuviera ahí al lado tuyo mirándote. Qué bueno. A mí no me puedes esconder nada. Yo sé exactamente cómo empujarte para hacerte caer. Así que cuando te digo brinca, te va a ver el puto culo en el cabrón techo. ¿Ok? Ahora Mr. Macharrán, me voy a buscar el teléfono. Por favor, no me toques. Por favor, mantén tus manos lejos de mi vida. Tú no sabes nada de mí. Tú no sabes por lo que tengo que pasar. Fíjate. Yo debería entregarme hasta que caiga en viva. Pero nunca está de limpio. ¿Alguna vez has dicho algo bueno a alguien? Casi siempre vamos a bailar.
Parecemos hermanas. Nos ponemos nuestros colores favoritos. El de ella es amarillo y el mío es rojo, con mucho escote. Nos maquillamos y nos recogemos el pelo en un moño. Claro que sí, para que se suelte mientras bailamos. Nuestros vestidos son todos brillantes. Y donde sea que vamos, somos el centro de atención. Todo el mundo reconoce nuestra forma de caminar. Nosotras miramos a todo el mundo cuando entramos y todo el mundo, escúchalo bien, todo el mundo nos mira a nosotras. Los hombres nos compran tragos y prenden nuestros cigarrillos. Las mujeres quieren odiarnos, pero no pueden porque somos tan bellas. La primera vez que bailamos siempre lo hacemos juntas. Y eso, después de decirle que no a todo el mundo, pero sweet, you know, para que después nos vuelvan a sacar. Bailamos juntas, Leila y yo, y el salón queda hipnotizado. Bailamos con cada parte de nuestro ser. Poco a poco la gente se acerca y bailan a nuestro lado. Se hace que bailan con nosotras. Y entonces nos damos la vuelta y nos enfrentamos. Nos deshacemos frente a ellos. Nuestras vueltas, nuestro perfume los acaricia. El sudor se nos escurre y la gente pelea por secarnos la frente. Recuerdos. Una prueba de que bailaron con animales salvajes. Yo creo que a Leila a veces lo muerde. No duró, solo lo suficiente para hacer lo suyo. Y cuando todo el mundo ya terminó, cuando ni siquiera Leila aguanta un paso más, yo sigo bailando. La orquesta sigue tocando solo para mí. Y yo quedo bajo la luz perfecta, brillando con sensualidad. Maritza, yo te quiero, pero esto no es algo que tú puedas entender. El deseo no está en tu vocabulario. Entendé, mi 8 cuartos. Yo estaba ahí, remember. Leila. Y mi hijita, no es solo lo del deseo lo que no entiende. Esta muchachita no sabe nada sobre pasión. No como nosotras. Niñas, si nosotras escribimos el libro y rompimos las páginas. Mira, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿A dónde vamos a enloquecer a los hombres? Ay, pero si huele como la morgue aquí. Con esa música de viejitos. Yo no soy viejita, ¿tú sí? Ay, ahora fue. Estamos fuera, mami, estamos fuera. Las más buenas. ¡Quiero bailar! No, no, mira. Tú tienes que saber cuidarte para los clientes que pagan. Thank you.
ser un estorbo, más sombra de lo que era. ¿Qué tú quieres que yo haga, mami? Dime lo que sea, yo haría lo que sea por ti, tú sabes. No te vayas a ir sin mí, Leida. Persona indicada, el amor, pero también.
tenía 25 años, por el amor de Cristo, ¿qué iba a saber yo? Así que bueno, nada, supongo que mi pregunta. ¿Sabes? Ya yo no quiero. A veces siento, tú sabes, que mi propia vida me ha traicionado. ¿Otra voz? ¿A mí nos parecemos en algo? Hola. Sé que no te volvería a ver. O sea, solamente porque yo no me la puedo sacar de la mente no significa que ella me olvidó, ¿verdad? ¿Qué le puedo ofrecer a él? ¿A ti? ¿Qué te puedo ofrecer a ti? ¿Unas memorias que ni siquiera quieres tener? Por favor, Maritza, ya, tú me tienes aquí al borde de un... Espérate que hay nervios. ¿Me vas a decir algo o te vas a quedar ahí tratando de intimidarme? Porque si ese es el caso, estás muy por debajo de mí. Pasadas. ¿Qué futuro?
Bienvenido a casa. Santa María.
Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Yo sé que tienes buenas intenciones, viejo. Ahora y en la hora, y en nuestra muerte. Amén. Yo le cogía la mano a mi tío, que era un borracho, loco. Se asustaba. Me tenía miedo. Miedo de una nena de 6 años. Él iba por la vida, destruyendo todo, haciendo todo el mundo llorar. Y venía la esposa y me buscaba a mí. Yo le ofrecía la mano y el tipo fluía a una esquina. Empezaba a gritar y yo me quedaba mirando, diciéndole todas estas cosas sobre él. Era un cabrón. Y yo era su peor pesadilla. Hasta que se tiró de nuestro edificio. Me llevó al techo y trató de llevarme con él. Pero yo me escapé. Todo el mundo en la familia sabía que fue por mi culpa que se tiró. Pero nadie dijo nada. En el funeral me quedé mirando crucifijo, los clavos que atraviesan las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y me pregunto si está tratando de decirme algo. Pero no sé. Esto nunca me ha pertenecido. Yo siempre le he pertenecido. Esto simplemente dice que está consciente de sus derechos y que tú decidiste renunciar a ellos, que no ha sido forzada de ninguna manera y que no se te ha prometido. Hay algunas personas interesadas en comprar los derechos de tu historia. Por supuesto sabes que en el estado de Nueva York él o la criminal no puede beneficiarse de ninguna manera de su crimen. Los herederos de las víctimas compartirán equitativamente cualquier lucro que tu historia pueda traer. Y firma aquí. Y harán algunas evaluaciones psiquiátricas, protocolos, simplemente para comprobar que no es así. Hay algunas entradas del tribunal que podemos utilizar para intentar evitar la muchedumbre. Pero de cualquier manera, esto va a ser sí. Haremos todo lo que podamos, pero te han estado esperando. Cuando la ropa me pesa sobre la piel y pueda sentir la angustia de mi piel y de mis niños creciendo. Y cuando me duela, me queme el aire que respira. Me van a poner una camisa de fuerza. Lo único que voy a poder escuchar de la noche a la mañana va a ser un largo grito. Dios mío. Puedo ver mi futuro, Marisa. Por favor, ayúdame. Padre. Está cansado. Últimamente siempre está tan cansado. Antes tenía tanta energía. Dile que venga acá. Ok. Papi. Sigo esperando mis revistas, viejo. Está lloviendo, Luz. Estoy esperando a que escampe. Qué suerte la tuya que puedes esperar. Te las traigo. Esto es entre tu padre y yo. Unas cuantas revistas, en cambio de una vida. Te está saliendo barato. A ver,
cuéntale a Maritza cómo fue que me robaste la vida, viejo. Vamos, Lucecita, por favor. ¡No! Nada de Lucecita aquí. Hay una mujer en esta cama. Pero a ti no te gustan las mujeres. Mami, ya déjalo. No, a ti te gustan las nenas chiquitas. Niñas chiquitas que no saben lo que se siente un hombre de verdad. No tienen a quién compararte. Papi, vete afuera, por favor. Te amo, Lucecita. Yo quisiera que estuvieras muerto. Ojalá que fueras tú en esta cama. Con tubos entrando y saliendo de tu cuerpo. Y lo único que tendría que hacer es apretar uno para acabar con mi tortura. Vito, me olvidé de mi revista. Te amo. Yo también. El dolor me libra del pecado. Tengo frío. No me importa. Tengo frío. Yo no puedo creer que mi padre va a salir bajo la lluvia para conseguirte unas estúpidas revistas. Va a ir de tienda en tienda hasta encontrar alguna que tú no hayas ya manoseado de principio a fin. Y te la va a traer como si hubiese descubierto, no sé, un gran tesoro para su linda princesita. ¡Ay! Y va a estar cansado. Y se irá a la cama y mañana estará fresquito como una lechuga. Lo quedaría yo por estar en su lugar. Marisol. ¿La llamé? No, no pudimos hablar mucho porque tenía unas amiguitas en la casa. Pero está bien, mami. ¿Estás feliz de estar viviendo con su papá? Debería estar contigo. Una hija necesita estar con su madre. Sí, a veces, supongo. ¿Estás rico? ¿En serio? No podía concentrarme en nada mientras cocinaba. No, está muy, muy rico. Muy rico. Pruébalo. ¿Después? Ok, pero después, porque de verdad que está bien rico. ¿Cómo mete la mami? No dejes que se enfríe. Mejor te espero a ti. Ok, mira. Ya comí. Vamos. Ahora termínatelo tú. ¿Sabes qué? Si no lo quieres, déjalo ahí que se pudra. No me importa. Mami, lo siento. Ya sé que he sido una mala madre. No, mami, tú no has sido una mala madre. Lo intenté, Maritza. Mira, voy a comer. Mira. ¿Estoy comiendo? Mira. Ahora sigue tú. ¿Quieres que te traiga Leida? Leida se murió. Un accidente de carro. Quedó desparramada por todo el Grand Concourse. Los clubes sociales del Bronx van a tener un minuto de silencio en su honor. Mami. ¿Cómo se mata a alguien que ya está muerto? ¿A Maritza?
No es nada de fácil. Yo no lo puedo hacer. Tú sí. Pobrecita. Pedazos de reina por todas partes. Ya que no te imaginas quién estaba guiando el carro. ¿Quién crees que era? Mami, mami, por favor, espérate un momentito. Ella estaba enfrente. La podía ver con las luces de mi carro. Me ve venir y lo único que hace es sonreír. Y se va volando. Anoche yo intenté volar. Con una mariposa. Mami, no mataste a nadie. No hay mariposas en el Bronx. Vamos, tómate tu medicina. Yo tenía la esperanza de que me faltara algo por hacer, pero no me queda nada. Anoche las estrellas me lo dijeron. Ya terminé. Se acabó. Mira, más te vale que llames a mis hermanas, ¿oíste? No debes hacerte cargo de tu padre solita. Mira que eres mucha carga. Marisa, me vas a tener que ayudar. No alcanzó la botella. Mientras duermo, Marisa, me siento tan liviana. Anoche fue la primera noche que pasé sin tomar la medicina. Terrible. No podía dormir. Tenía que volver la almohada para no ponerme a gritar. Dejé de desear que un día
día tú abrieras esas puertas y me dijeras, Maritza, qué lindo tú cantas. Vamos a cantar juntas. ¿Esto es para ti o para mí? Maritza, por favor, vete a cantar conmigo. Liliana, tu padre me va a mover la cama al lado de la ventana para que pueda ver las estrellas. Me muero por verlas, Maritza. Ay, me siento tan liviana. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La Fiscalía, tus colegas y yo mismo, queremos ofrecerte nuestro más sincero pésame por el desafortunado fallecimiento de tu madre. En estos momentos de pérdida, es mejor recordar las cosas buenas. Marisa, los chismes se riegan. La gente dice cosas, nada es secreto. No creas que la gente no sabe sobre lo de tú y ti. Yo he escuchado habladurías, cosas a las que decidí no hacerle caso porque pensaba distinto de ti. Pero yo mientras dormía, así me quiero ir yo. Vamos a decir que el estrés del cuidado de tu madre te llevó a perder el juicio por unos momentos. Me siento tan liviana. Ahora se encuentra en paz. Eso es lo que debes de pensar. Si hay algo, cualquier cosa que te pueda ayudar, sabes que cuentas conmigo. Tu relación con la señorita García es información que no saldrá de estas cuatro paredes. También debo informarle que su participación en este caso queda oficialmente terminada. Si sus labios se mueven, ¿por qué no puedo escuchar su canto? Causa de muerte, probablemente suicidio. Me siento tan... He venido a buscar Mestilla, Fátima. Algún día.
Can you put that in the back?